Thank Carlos Ramírez y les doy la más cordial bienvenida a esta nuestra serie titulada México es feliz, una respuesta multidisciplinaria. En esta serie hemos tenido la oportunidad de abordar el tema de la felicidad desde la perspectiva filosófica y desde la perspectiva psicológica. El día de hoy toca el turno a la ciencia, cuyo objeto de estudio somos los seres vivos. En ese sentido, el programa de hoy lleva como título Entendiendo la biología de la felicidad cuyo propósito es analizar los mecanismos biológicos que pueden explicar el descenso o incremento del bienestar mental en torno a la felicidad y para ello tenemos dos invitados especiales de los cuales me voy a permitir dar cuenta de alguna trayectoria curricular para saber un poquito más de ellos en primer lugar tenemos como invitada a la doctora elsa guadalupe camilla chimal ella es doctora en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM con estancia postdoctoral en el Instituto de Neurociencias de Alicante, España. Ha publicado diversos artículos y capítulos de libros nacionales e internacionales en temas biológicos y de neurociencias. Su principal línea de investigación es la neurofisiología comparada y ritmos biológicos de invertebrados. Evaluadora de proyectos con Acid, PapiT para la UNAM, así como también para la Universidad Autónoma de Puebla. Es representante de diversos órganos colegiados y catedrática de nuestra máxima casa de estudios. Bienvenida, doctora. Gracias. Gracias por estar con nosotros. En segundo lugar, nos acompaña el doctor Gabriel Roldán Roldán. Él es doctor en ciencias biomédicas por la Facultad de Medicina de la UNAM. Es profesor investigador y especializado en ciencias biomédicas. Actualmente desarrolla su trabajo en el Laboratorio de Neurobiología Conductual del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Sus líneas de investigación se centran en neurociencias y neurobiología. Doctor, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Bienvenido. Gracias. Los invito a que nos acompañen a través de nuestros correos electrónicos para que nos envíen sus dudas y sus comentarios. Los correos son los que aparecen a continuación en su pantalla: desebedapolo.acatlan.unam.mx y mirador.coaed.unam.mx. Punto .mx Los invito a ver una cápsula introductoria en la cual nos dará cuenta de algunas interrogantes que abordaremos en el programa del día de hoy. Adelante. La salud o la enfermedad, al igual que la paz o la guerra, son situaciones que nos permiten diferenciar un estado de bienestar de uno muy desagradable. En nuestros dichos populares se dice lo principal es tener salud. Todo lo demás llega por añadidura. Nacer con un cuerpo saludable y en un ambiente adecuado para nuestro crecimiento pueden ser factores fundamentales para ser felices. Incluso se dice que la felicidad es la mejor estrategia de prevención contra las enfermedades. Sin embargo, a pesar de que algunas personas puedan tener todo para ser felices, la felicidad parece depender de algo más allá que tener cubiertas las necesidades externas. Es por todo sabido que en la actualidad existe una enorme oferta de fármacos a través de los cuales se controlan enfermedades y malestares que provienen de un lugar enigmático, el lugar donde reside y se crea nuestro mundo de percepciones y el yo social, el cerebro. Las drogas siempre han estado presentes en la evolución del hombre. Sean estas benéficas o nocivas, la predilección del ser humano por administrarse sustancias obedece a un estado de bienestar. Muy diversos agentes químicos al interior del organismo permiten al cuerpo encontrar regulación, sanar más eficazmente o en su caso provocar estados alterados de conciencia, de alguna forma agradables para la mente. Las investigaciones médicas avanzan y son descubiertas importantes piezas del rompecabezas que conforma nuestro organismo. Existe un cosmos al interior de nuestros cuerpos que vale la pena explorar para entender las conexiones que nos permiten bienestar y salud. En este sentido, ¿nuestra actitud ante la vida está determinada por las sustancias que integran nuestro cuerpo? ¿Ser felices es biológicamente posible para todos? ¿Hay elementos o sustancias en nuestro cuerpo que nos impidan ser o sentirnos felices? ¿Qué mecanismos biológicos pueden explicar el descenso o incremento del bienestar en torno a nuestra felicidad? Pues bien, es momento de dar inicio al contestar una serie de preguntas en torno al programa del día de hoy. Doctora Elsa. Para la biología, ¿qué es la felicidad? Pues sería un mecanismo evolutivo en el cual hay una respuesta del cerebro a ciertos estímulos, ya sean externos o internos, en el cual nos generan una sensación de bienestar, de placer, de satisfacción. Ok, gracias. Doctor Gabriel, ¿existe una manifestación fisiológica definida para la felicidad? Pues yo diría que no, o sea, como una sola manifestación, o como... Yo creo que podríamos decir que hay, digamos, diferentes manifestaciones, ¿no? Pero eh, creo, creo que eh, algo que, 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 que tendríamos que tomar en cuenta desde un principio es que este, cuando hablamos de felicidad, eh, o sea, hay que hacer una distinción entre ser felices y estar felices, ¿no? Entonces... Y que es una distinción más o menos obvia, ¿no? Todo el mundo, uno puede decir, yo estoy feliz en este momento, pero si tengo una mala noticia, inmediatamente cambia ese estado de bienestar o de placer o, o, o de estar eufórico o cómodo, etc. ¿No? Estar feliz es, es, es temporal, es pasajero, uh -huh. es episódico, tiene una duración que puede ser este, de, un, de unos cuantos momentos, un día. Una semana, etc. Producto de ¿no? algún estímulo, tal vez. Normalmente, pues producto de, 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 este, de, de la vivencia del día a día, ¿no? Uh -huh. Pero nadie es feliz toda la vida o todo el tiempo, ¿no? Entonces, hay, hay, este, hay momentos en que estamos felices, hay momentos que estamos tristes, que estamos preocupados, etc. ¿no? O sea, nuestro estado de ánimo cambia. Entonces, si hablamos, o sea, eh, la, la doctora hablaba como en términos muy generales respecto a la felicidad, uh -huh. Y, y este, eh, yo diría que si hablamos de la biología de la felicidad, hablaríamos de la neurobiología de la felicidad, porque suponemos pues que es en nuestro cerebro o es la actividad de nuestro sistema nervioso los, lo que nos hace felices o infelices, ¿no? Entonces, este, hay que hacer esta distinción y yo creo que es una distinción que intuitivamente todo, todo mundo podemos, este, eh, o sea, todo mundo entendemos fácilmente, ¿no? Uh -huh. Estar feliz. Es, eh, como digo, pasajero. Mientras que ser feliz, si alguien le pregunta, ¿estás feliz?, se está refiriendo a tu estado de ánimo, básicamente, ¿no? Estás contento, estás alegre, estás cómodo, uh -huh. ¿no? Si te preguntan, ¿eres feliz?, pues te refieres ya a una cosa mucho más en perspectiva. Y eh, es ser feliz... Eh, que es un poco a lo que me imagino que se, ref, de, se refiere el programa, uh -huh. es, es más este, como estás satisfecho, ¿no? Entonces, estar satisfecho es haber vivido bien. Es decir, ser feliz es algo más este, de mucho más largo plazo. Si es la, la respuesta que uno diría, claro. tú eres feliz, es una respuesta muy distinta a tú estás feliz, ¿no? Entonces, estas dos distinciones hay que hacerse. O sea, uno tiene que hacer estas dos distinciones, es necesario hacer esta, esta distinción entre ser feliz y estar, estar feliz. feliz. Eh, estar feliz se refiere más, eh, como digo, al estado de ánimo, a lo que podríamos llamar la hedonia, ¿no? uh -huh. los estados hedónicos, mientras este, que ser feliz se refiere más a un estado de, de, este, de haber vivido bien o ¿no? de vivir bien. De tal suerte que puede cualquier ser humano expresar en un momento determinado alegría sin que necesariamente esté satisfecho de lo que ha claro. de lo que ha pasado sí. a lo largo de su vida claro una persona si a una persona dicen este estás feliz en un velorio pues que es una grosería es una pregunta imprudente pero si le dices que sí que si sí eres feliz no pues a lo mejor en ese momento no pero te podría decir sí en términos generales soy feliz no he tenido una buena vida he tenido una vida feliz ah. es la diferencia entre Edonia y eudaimonia, es ¿no? que es la eudaimonia es un concepto de, de aristotélico, ¿no? De uh -huh. una de una situación de, de plenitud, de una sensación de plenitud, ¿no? De haber vivido bien o de estar viviendo bien. Okay. ¿no? Muchas gracias, doctor. Doctora Elsa, ¿qué órganos intervienen en este proceso? pues principalmente como el doctor lo mencionaba creo que el cerebro ¿no? el cerebro es el que va a dar la, res la primera respuesta es el órgano principal ajá. y eh, dentro del cerebro ciertas estructuras como lo es una parte que se llama sistema límbico ajá. es la que se va a ser eh, responsable de dar estas respuestas sin embargo considero que también eh, pues todos los órganos del cuerpo de alguna manera van a intervenir porque somos parte de un todo ajá, ajá simplemente el corazón Funciona de diferente manera de acuerdo al estado de hemno. No quiero decir que se pare o, o que tenga eh, eh, taquicardias, pero sí eh, tiene un mejor funcionamiento. Hay una mejor oxigenación y esto permite que todos los demás órganos funcionen de una manera más adecuada. Pero el principal considero que es el, el cerebro, el sistema nervioso central. Entonces, un estado de placer, de satisfacción, coadyuva a que el resto de los órganos funcionen de manera relativamente óptima podría ser mm, ok Qué interesante <laughs> sí de hecho este es este pues un poco la, la idea de, de nuevas disciplinas no como la psico tiene unos nombres muy muy rimbombantes no la psiconeuro neuro por ejemplo no hay ahora <laughs> este pues especialistas que, que trabajan de, de, de cada una de estas disciplinas dentro de la psicología, la neurología, la inmunología y la endocrinología, porque se han, se han dado cuenta que este el, pues el cuerpo funciona de manera holística, de manera integral. Este, integral, y entonces unas cosas que se pensaban, o sea, unas esferas, digamos, del funcionamiento de nuestro cuerpo que se suponía que no tenía ninguna relación con otras, como digamos los estados eh, eh, anímicos claro. con las enfermedades somáticas, pues ahora se sabe que sí, que tienen una interrelación muy, muy estrecha, ¿no? Y por eso el, el sistema inmune, el sistema endocrino, etcétera, este, se alteran o se alteran mutuamente con el sistema, digamos, psíquico y, y neurológico. Ok, muchas gracias. Doctora Elsa, ¿qué son los neurotransmisores y cuál es su función en los procesos mentales? Los neurotransmisores van a ser eh, sustancias químicas que permiten la conexión entre neuronas. Uh -huh. Y obviamente de ellos depende que eh, toda eh, la parte mental esté equilibrada. Uh -huh. Son las responsables de cuando hay algún desequilibrio en estos neurotransmisores, de algunas enfermedades como podrían ser eh, ansiedad, depresión. Eh, trastorno obsesivo compulsivo, pero también son los responsables son de, de, de eh, funciones cotidianas como la memoria, el aprendizaje, eh, todas estas funciones fisiológicas que desarrolla el cerebro ¿no? y otros órganos. ¿Los neurotransmisores pueden alterarse por agentes externos? Eh, sí, yo considero que sí. Sí, sí por ejemplo. Por ejemplo, nosotros a lo largo del año, Uh -huh. presentamos eh, cambios de estaciones, sí. con los cuales, dependiendo de la latitud y altitud en la cual nos encontremos, vamos a tener que hay diferentes eh, horas de luz y de oscuridad. Uh -huh. eh, esto es muy visible en la parte de los países que viven más hacia los polos. Uh -huh. eh, por ejemplo, en Irlanda, sí. eh, se considera un problema de salud eh, pública la depresión estacional. Okay. Esto es porque hay menos cantidad de luz a lo largo eh, de... bueno, sobre todo en la, en la parte de, de invierno y esto conlleva a que nuestro cuerpo detecte estas señales, estos cambios de señales y el, la parte interna en el cerebro uh -huh. empieza a producir menos de estos neurotransmisores, como por ejemplo en este caso sería la serotonina uh -huh. al haber un menos eh, serotonina empieza a haber un problema de eh, depresión entonces, eh, si sí hay más luz, de hecho, una cosa que, que se ha este, usado allá es la fototerapia. Hay unas pequeñas viseras que tienen foquitos en la parte de abajo, para estar estimulando constantemente a las personas y evitar que caigan en las depresiones estacionales cuando ya se sabe que ellas están predispuestas. predispuestas a uh -huh. Entonces, por ejemplo, la, la luz, los cambios de luz-obscuridad serían un factor importante que podría regir en mm. este, los cambios de los neurotransmisores. La alimentación también, la alimentación. el ejercicio, es, yo creo que también... Eh, Después pues es patológico exactamente ¿no? ajá, el cáncer por ejemplo que es una enfermedad este, crónica uh -huh. también puede afectar estos procesos de, de generación de neurotransmisores okay, muchas gracias doctor Gabriel ¿cuál es el rol de las hormonas en la manifestación de la felicidad y la felicidad es un proceso hormonal este pues como decía la doctora en realidad eh, es difícil establecer una, una, un, este, una frontera entre un neurotransmisor y una hormona. ¿no? Eh, por eso se, se utiliza eh, de manera más genérica como un mensajero químico. ¿no? Porque un neurotransmisor puede funcionar como hormona o como neurotransmisor, la misma sustancia. Uh -huh. Entonces, típicamente las, la, las hormonas o las dos hormonas que, más, que están más involucradas en el placer, porque otra vez tengo que regresar al asunto de, 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 de qué clase de felicidad estamos hablando. Uh -huh. ¿no? La felicidad de la, que, de la que más podemos hablar es de la, la, la sensación de estar feliz, es decir, de, del placer, la, la, eh, digamos, la, la, el componente de placer de la felicidad, que no es el único componente, como dije anteriormente, ¿no? uh -huh. y es del que sabemos más. Entonces, eh, en, en la generación de placer, hay dos hormonas eh, involucradas, la oxitocina y la prolactina, uh -huh. eh, eh, que, que se sabe que se liberan <coughs> en el momento en que uno experimenta placer de, muy, de maneras muy, muy diferentes, ¿no? uh -huh. este, desde este, un placer físico hasta incluso un placer eh, algo, al, algún estímulo no físico, pero que, que que te genere placer, ¿no? O sea, en, en, tanto la oxitocina como la prolactina, principalmente la oxitocina ah, yo diría, ¿no? Sí. Y neurotransmisores, pues el, el sistema este, dopaminérgico es el que típicamente más se ha relacionado con la experiencia del placer. De hecho, prácticamente cualquier estímulo que, este, que induzca esta sensación de bienestar o de placer, eh, se sabe que provoca la liberación de dopamina, ¿no? Por ejemplo, este, eh, alimentarse o beber cuando se tiene hambre o sed, eh, la, la experiencia con prácticamente cualquier droga ¿no? este, provoca la liberación de dopamina en regiones específicas del cerebro, ¿no? principalmente el pálido ventral o el cuerpo estriado ventral, dependiendo de la especie, y, este, y el núcleo accumbens, pero este, también la acción de estas hormonas. Eh, provoca también estos estados, está, está relacionado con la experiencia del placer. Pero, repito, no hay que, no hay que equiparar placer con felicidad. con felicidad. No es lo mismo placer que felicidad. Ok, muchas gracias. Doctora, eh, ¿las endorfinas y los neurotransmisores generan placer o felicidad? Eh, considero que generan placer. placer. Sí, eh, por ejemplo, la dopamina. Uh -huh. Es la, como el doctor lo mencionaba, es la encargada de generar placer. La serotonina eh, mejora el estado de ánimo o lo empeora, depende de eh, cómo están sus niveles en el cerebro. Y eh, las endorfinas nos van a dar eh, también cierto placer. Eh, también funcionan como analgésicos y posiblemente en su conjunto. Depende del estímulo que estemos recibiendo y de la, la situación en la cual estemos, podría llevar ese placer a formar parte de la felicidad. Pero yo diría que de entrada nos generan placer okay. más que felicidad. Pues estamos hasta ahorita en un momento solamente de placer. Pues sí, sí. más o menos. <laughs> más o menos. Sí. <laughs> sí. Doctor Gabriel, hoy es más común el uso de fármacos para garantizar la felicidad del ser humano. Pues sí, o sea, este, eh, digamos en, en uh, no sé, ahorita que lo estás, que lo estoy pensando, es decir, eh, hay el fármacos. Si te refieres a fármacos de patente, pues sí, o sea, hay antidepresivos, sí. y hay ansiolíticos, y hay, digamos, una serie de, de fármacos que modifican el, 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 los estados afectivos, el talante, no, los estados de ánimo de la gente. Y entonces, pues sobre todo cuando se trata de una disminución en la en este en el estado de ánimo, pues efectivamente esos fármacos se han utilizado mucho más, ¿no? cada vez. Bueno, hay gente, hay países que toman una cantidad de ansiolíticos, una cantidad de antidepresivos bárbaros, ¿no? Uh -huh. O sea, sí se utiliza, pero pero se está se, se, estamos hablando de entidades que podríamos considerar patológicas, ¿no? O sea, la gente que la gente se se deprima o tenga episodios de ansiedad es algo completamente normal. El problema es la duración y la intensidad. Entonces, estos estados de ánimo que son normales se vuelven patológicos. Todo, patológicos. Todos nosotros nos hemos deprimido en algún momento y todo el mundo ha sentido ansiedad en algún momento. Pero es distinto a, a tener un, una patología, ¿no? Que esto sea patológico. Entonces, claro, este, en ese sentido, no solamente se utiliza, sino que sean se ha abusado del, del uso de fármacos, ¿no? en particular en los países desarrollados, yo diría. Eh, y, y bueno, el, el uso de otros fármacos, a los cuales le llamamos este, ilegales o drogas, en donde la gente normalmente no está realmente eh, deprimida, o sea, no, realmente no tiene un, una, una entidad patológica diagnosticada, uh -huh. pero pues por pues, diferentes circunstancias, entre las más comunes la insatisfacción, ¿no? Con, con, con la propia vida y muchísimos otros factores, pues empieza a hacer uso y abuso de las drogas. De ¿no? las drogas. Y funcionan de manera muy similar, por sí. cierto, unas y otras. ¿Solamente cuando el estado de infelicidad o de depresión es muy intenso y muy prolongado, es la, se justifica el uso de, de fármacos? No necesariamente. O sea, hay, o sea un, un psiquiatra tiene que, que, que determinar en eso. qué momento es necesario. ¿no? Creo que. Eh, en términos generales se ha sobrediagnosticado la depresión y se utilizan los, 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 los antidepresivos o las las drogas de patente, ¿no? los fármacos, un poco antes de lo que realmente podrían, deberían de utilizarse, ¿no? Como que podríamos echar mano de otras, de otras. Técnicas o. sí, no sé, ejercicio, este, convivencia, algunas otras cosas, ¿no? este, no necesariamente fármacos, pero Creo que sí se ha abusado un poco del uso de los fármacos. ¿Y por qué se acude en primera instancia al fármaco como? Pues yo creo que porque es más fácil, ¿no? <laughs> más fácil. Y a lo mejor práctico. Te... más práctico. Y también yo creo que hay un, un asunto económico, ¿no? Claro. O sea, las farmacéuticas pues, sí. ganan cantidades industriales <laughs> de, dinero, de dinero. ¿No? Sí. Primero este, nos enferman y luego nos venden la cura. <laughs> Doctora, eh, producto de, de, de esta pregunta anterior, este, ¿son los fármacos entonces el camino para generar sociedades más felices? No, desde mi punto de vista creo que no. Eh, la felicidad tendría que, eh, más bien conlleva a otros factores como por ejemplo la calidad de vida, mm. el tipo de alimentación, las, la cultura el ámbito social va más allá de pues me tomo una pastilla eh, un antidepresivo como decía el doctor y, y pues voy a ser feliz yo puedo ir estar tomando antidepresivos se me muere un familiar y no por eso voy a estar feliz claro. o sea es me va a dar un un tiempo en el cual voy a estar eh, relativamente bien mis neurotransmisores van a funcionar relativamente bien, pero eso no me va a llevar a que yo sea feliz. Depende también de las perspectivas de vida que yo tenga. No, claro. eh, no calidad, es lo mismo de la calidad de vida. No es lo mismo eh, lo que hace feliz a un niño que a un adulto o a una persona de la tercera edad. Uh -huh. Incluso entre los mismos niños yo consideraría que no es lo mismo eh, que a un niño de México le haga feliz un juguete o que a un niño... Eh, pues de países que están peor que México, pues que a lo mejor lo que le hace feliz es tener para comer un día, ¿no? Claro. Entonces va más allá de tomar fármacos. fármacos. No es la vía. No, yo considero que no es la vía, no, 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 pero... Eh, ni los de, de patente, ninguna, ni, los de, de ninguna, ni los ilegales. No, no exactamente, o sea, yo creo ningunos. Que... Ok. Doctor Gabriel, ¿las personas son más felices en ciertas etapas biológicas de su vida? se supone que sí. se supone que otra vez hablando de, de la parte hedónica, no, o sea, de la parte de la sensación de placer, a medida que vamos creciendo, que nos vamos haciendo viejos, se supone que los mismos estímulos, primero que generamos menos cantidad de neurotransmisores, ¿no? eh, por ejemplo, de dopamina, y que probablemente los mecanismos de interacción con sus receptores o con, las, con los órganos blancos no, no están tan preservados, o se empiezan a deteriorarse con la edad. Entonces, normalmente algo que nos provocaba una gran euforia, una gran sensación de, de felicidad, en la, en la etapa eh, adulta y, 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 bueno, tardía, ¿no? En la vejez, ya es más difícil que nos provoque esa euforia, ¿no? Este, eh, hay una parte muy importante de actitud, pero digamos, en términos generales, se supone que así es, ¿no? Que, que, este, que esto, esto de decir que... Pues que, que, que los ancianos, este, son menos eufóricos o están amargados o este tipo de cosas, pues es algo natural, ¿no? O sea, efectivamente, cuando eres niño, cualquier cosa te provoca una gran euforia cuando eres adolescente y cuando ya este, eres este, anciano ya no es tan fácil. Pero todo mundo tiene excepciones a esa regla. Todo mundo conoce ancianos muy felices, ¿no? O sea, muy, muy plenos. Que ahí es la otra parte, ¿no? O sea esta parte de la plenitud de la vida, esta parte de haber de haber sido feliz, ¿no? De haber uh -huh. tenido una buena vida, de sentirse satisfecho, satisfecho con lo que hiciste en tu vida, yo creo que eso te genera una gran felicidad, ¿no? Tal vez no eufórica, tal vez no de un pla de, del placer momentáneo, ¿no? Como ir a una fiesta cuando eres adolescente, ¿no? Pero sí otro tipo de felicidad como más estable, ¿no? Sí, de hecho hay, hay estudios que reportan que el comportamiento de una gráfica de la felicidad sería un comportamiento enú. O sea, los niños y los ancianos son los más felices. Conforme uno va pasando a la etapa de adolescencia, empieza a decaer la felicidad. Uh -huh. Por ahí de los 40 años somos más infelices y después empezamos otra vez a, a incrementar la felicidad. Uy, qué interesante. Muchas gracias, doctora. Es hora de ir a una pausa. Continúen con nosotros aquí en Mirador Universitario. <music> De nuestros médicos veterinarios a su mesa. La Facultad de Medicina, Veterinaria y e Zootecnia tiene como misión que el conocimiento que se oferta en los centros de enseñanza, investigación y extensión para los alumnos de la misma debe ser de calidad. Teniendo en cuenta que los productos obtenidos en dichos centros deben ser productos que llegan al consumidor inocuos, nutritivos y saludables. Ven y disfruta de nuestros productos elaborados con las buenas prácticas de manejo animal e higiene siempre con la supervisión de médicos veterinarios o temistas. Y recuerda, el médico veterinario es la única profesión que nos acompaña tres veces al día en nuestra mesa. Visítanos en el Puma Gourmet o ponte en contacto y realiza tus pedidos por productos de temporada. Gracias por continuar con nosotros. Seguiremos con estas preguntas. Doctora Elsa, en relación a lo que nos comentaba hace un momento, eh, ¿son más felices los jóvenes que los viejos o esta es una cuestión meramente socioeconómica y cultural? No, yo creo que más bien depende mucho, bueno, sí es un problema socioeconómico y cultural, pero también depende de las expectativas. Los jóvenes, ¿a qué edad estamos refiriéndonos a un joven? Uh -huh. Ajá, si son los adolescentes, empiezan a tener eh, estos problemas de cambios hormonales, de preocupaciones mayores, que cuando son niños no las tienen. Entonces eso disminuye o podría disminuir esta parte de pues, que otros cualquier estímulo les haga feliz. Exacto. Además, eh, con los cambios hormonales también pues debe haber alteraciones en los neurotransmisores uh -huh. y por lo tanto puede ser un poco más complicado que cualquier cosa les haga feliz. Y los adultos, eh, si nos referimos a los adultos mayores, pues tienen un estado de plenitud que pues ya pasaron problemas, ya pasaron preocupaciones, ya tienen mayor estabilidad y tal vez disfrutan ya de otras cosas. Que cuando eran jóvenes no disfrutaban. Okay. ¿El entorno cultural no influirá en la manera en la que se viven esos procesos biológicos? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que también es un, un factor este sociocultural, uh -huh. económico también, por supuesto, porque todo eso influye en la calidad de vida de una persona, claro. que finalmente es lo que nos va a permitir pues <coughs> tener felicidad o no. Muchas gracias, doctora. Doctor Gabriel. ¿La risa es una expresión de la felicidad desde la perspectiva biológica? Yo creo que la risa es una expresión de la alegría. De la alegría. ¿no? Otra vez, <laughs> el asunto de la fe. A mí me sigue este, preocupando la palabra felicidad, sí, pero estamos claro. hablando de felicidad. Sí, la risa, este, eh, bueno, aunque algunos biólogos dicen que ciertas especies, sobre todo de primates, se ríen, ¿no? parece que se ríen, en realidad la, la risa franca es una característica puramente humana, humana, igual que el llanto, ¿no? Uh -huh. o sea, son, son, este, digamos, manifestaciones conductuales, yo diría, puramente humanas, uh -huh. ¿no? Claro. Tanto el llanto, franco y, 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 la risa, ¿no? Eh, hay risas nerviosas, no necesariamente, este, de, 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 alegría. De, de, de alegría, ¿no? Hay risas, este, sardónicas, ¿no? Maquiavélicas, etcétera. O sea, yo creo de que la risa la... de cólera, claro, también. entonces, o sea, hay este hay, o sea, la risa no necesariamente tendría que estar eh, relacionada o no únicamente estar relacionada con la alegría, aunque es lo más común uh -huh. y este y pues no creo que sea una expresión eh, eh, particular, ¿no? Este, de felicidad, de felicidad. Pero sí es cierto que reírse, este, digamos, en términos generales también eh, eh, mejora el estado de ánimo. La gente paga por reírse. ¿Hay terapia? ¿no? Y hay, te, hay, hay, hay risoterapia. La gente paga por reírse. A la gente le gusta estar con una persona que les, que les hace reír, que es simpático, ¿no? Uh -huh. O sea, la gente va a los, a, 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 este, a los bares a oír a comediantes y a reírse a carcajadas, porque reírse, o sea, tenemos una búsqueda de, este, de la risa. Uh -huh. La risa se contagia. ¿no? Lo cual también es algo muy interesante. Una persona se empieza a reír, si aquí alguien se empieza a reír, pues los, los otros se empiezan a reír, no sabes de qué, pero, pero te, te empiezas sabes. a reír, ¿no? Entonces sí tiene que ver con la felicidad, la risa, por supuesto, ¿no? Pero como manifestación de la felicidad o como específico de la felicidad, yo diría que no. Okay. muchas gracias, doctor. Doctora Elsa, eh, esta pregunta está muy interesante. ¿Se puede heredar la felicidad a través de los genes? Mm. Tengo dudas. Heredar como tal la felicidad no lo creo. Lo que sí es que eh, se han hecho estudios en los cuales se reporta que hasta un 30% de los genes se pueden heredar, pero para estar predispuestos a ser felices. Ajá. No necesariamente el que yo tenga esos genes quiere decir que yo voy a ser feliz. Es como yo puedo tener genes que me predisponen a ser diabética uh -huh. pero si cuido mi alimentación eh, no, me, no se me va a desarrollar, puede que no se desarrolle la enfermedad esto es igual, puede que esté predispuesta a ser más feliz pero eso no me va a garantizar que yo sea oh, más o no feliz si ¿no? sí, hay otros factores el otro 70% son factores físicos, factores ambientales eh, de alimentación, de cultura sociales, económicos o sea, es todo un sinnúmero de factores que van a influir eh, además de la genética. De ¿no? tal suerte que hay una parte genética que puede ser esa 30%, 30 por y el resto es. Hay, que, resto, hay que construirlo. Hay exactamente. Que, hay que trabajarlo. Exactamente. ¿no? Muchas gracias. Doctor Gabriel, ¿algunos individuos están genéticamente más predispuestos a la felicidad que otros? Pues, igual, como dice la doctora, me cuesta mucho trabajo pensar que genéticamente este tengamos. O sea, el determinismo genético creo que está fuera de, 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 de época, ¿no? Yo creo que ya nada está determinado genéticamente, sino es una interacción de nuestros genes con el medio ambiente, ¿no? O sea, el resultado siempre es una interacción de los genes con el medio ambiente. En algún lugar leí que se supone que algo así como el 50% de nuestra felicidad, no, ahora tú decías 30, 30. pero como el 50% de la felicidad depende de nuestros genes. Que dependa de nuestros genes, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que... Tenemos este, eh, regiones codificables del DNA para una cierta proteína, y que ciertas proteínas, pues por ejemplo, las enzimas productoras de este, neurotransmisores y de hormonas que hemos dicho que, que intervienen en nuestros estados de ánimo, y en, en, este, en nuestras, eh, nuestra percepción, nuestra capacidad de percepción y, eh, del placer, ¿no? del disfrute del placer, pues tiene que estar. Bien, tienen que estar preservadas. Si tenemos algún problema genético en, ese, en esa gran cantidad de proteínas y de enzimas que codifican para este eh, bueno, cuyas enzimas eh, estos genes codifican para enzimas que generan neurotransmisores o receptores para que funcione bien el sistema dopaminérgico, el sistema, sistema oxitocinérgico, etcétera, pues entonces tendríamos problemas, ¿no? Uh -huh. Pero el resto, el, 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 el 40% restante, eh, como dice la doctora, es, es este mucho, o sea, es, es eh, depende de cómo hayas vivido tu vida, ¿no? O sea, okay. todos estos factores, este eh, sociales y ambientales, lo que lo determina. Y aparentemente solo un 10% tiene que ver con factores económicos. Solamente ¿no? 10%. Que eso es interesante, es ¿no? Más o menos el 10 o menos del 10%, ¿no? Aquello del dinero no hace la felicidad, pero que. En términos generales la gente muy piensa bien. que sí, que <risa> <risa> las abuelas decían el dinero no hace la felicidad, pero cómo ayuda? ¿Cómo ayuda? Sí, pues es. aparentemente sí. no ayuda mucho, ¿no? Sí, no. Pues de ahí los indicadores, ¿no? Que uh -huh. países muy pobres están reportando niveles de felicidad muy altos, ese 10%, uh -huh. ¿no? Bueno, es momento de hacer una breve pausa para escuchar el punto de vista de nuestro de nuestra comunidad universitaria con respecto al tema del día de hoy. Adelante. Yo creo que no depende solamente de cuestiones biológicas en el cerebro y químicas. Porque una persona puede, puede depender, puede depender de sus sentimientos y con eso puede llegar a ser feliz o puede estar triste. Sí, todos los seres humanos somos propensos a la felicidad. Porque creo que todos buscamos eso, ¿no? Al final de cuentas, creo que sentirte feliz es algo que te motiva para vivir. Aunque en nuestro país eh, siempre lo lo toman como un país que no es es desarrollado que le faltan muchas cosas siento que los mexicanos somos felices porque hay factores a nuestro alrededor que sí nos hacen ser felices no sabría exactamente decirles qué sustancias químicas se necesiten para para lograr la felicidad pero considero que las actividades que nosotros como mexicanos hagamos las festividades somos un país muy fiestero no buscamos siempre un día o una fiesta para celebrar. No creo que la felicidad solamente tenga que ver con cuestiones químicas en el cerebro, ya que a pesar de ser una reacción en cuanto a cuestiones y contextos en tu vida, yo creo que es un poco más que eso. Es más tus tus experiencias, el compartir las cosas con otra persona. Que el ser humano, para mi gusto, tiene tres aspectos muy importantes, que son primero la parte espiritual, que es la que nos rige, la que nos permite tener de alguna manera la forma de vida que nosotros deseamos para no hacer daño a nadie y que siempre podamos ser positivos y que la vida sea un atractivo para realizarnos día con día. En segundo lugar, que tengamos la capacidad mental para poder no solamente discernir entre lo bueno y lo malo, sino también para tener el conocimiento. Y posteriormente, el tercer aspecto, que es el ser humano, la parte corporal, la masa que podríamos decir en física. Cuando los tres aspectos, el espiritual, el conocimiento, pensamiento y por otra parte el cuerpo, están en total equilibrio, para mí pienso que tiene la felicidad completa. Sé que sí tiene algo que ver que la química en nuestro cerebro para ser felices y todo eso, pero no creo que sea lo, lo más relevante. Bueno, también hay personas que nos hacen puede ser felices y eso no tiene eso es muy aparte, no, no tiene nada que ver. Bueno, no, no sé si personas felices, pero yo creo que todo depende de, de uno. Si tú te sientes bien contigo en donde estás y si eres auténtico disfrutas lo que haces, pues sí, puedes ser muy feliz. O sonreír. Feliz. ¿Por qué feliz? Muchas gracias por continuar con nosotros. Muy interesante, doctor, el... Saber que solo el 10% este, del, de la población este, asocia el nivel de, de, de ingreso con, con los niveles de, de felicidad. Eh, doctora Elsa, ¿por qué se piensa que ciertos alimentos nos vuelven felices? Bueno, eh, hay algunas sustancias, unas pequeñas moléculas. Que nuestro cuerpo eh, necesita que se las demos, uh -huh. para que a partir de ellas se puedan formar los neurotransmisores. Por ejemplo, eh, estamos hablando de proteínas, de tirosinas, de triptofano, y estas eh, se encuentran en algunos alimentos, por ejemplo, el chocolate, uh -huh. el plátano, va a tener grandes cantidades de triptofano, a partir del cual se va a empezar a producir o a sintetizar la serotonina que es uno de los neurotransmisores responsables de nuestro estado de ánimo. Okay. ¿no? Entonces no está tan eh, mal el hecho de tener una dieta adecuada, pues, para también poder sintetizar pues, lo que, los neurotransmisores que necesitamos para este contexto de tener no necesariamente felicidad, pero sí mejor funcionamiento mejor del de 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 sistema transmisor. nervioso y de los <laughs> neurotransmisores. Sabemos que consumir cuando estemos un poquito deprimidos. Así es. Doctor Gabriel, la felicidad puede llegar a ser una enfermedad. Eh, pues yo creo que sí. No una enfermedad, sino que no corresponda tu estado de ánimo con tus vivencias, ¿no? Entonces, este. Se supone que uno debería reaccionar de acuerdo a, a, a lo que le está ocurriendo, ¿no? Si uno, si uno es, es este, víctima de alguna, de alguna tragedia o está experimentando alguna tragedia personal o familiar, pues es, es extraño que esté uno muy contento, ¿no? Muy feliz. Este, supongo que, que, que también hay, hay gente que este que no, que normalmente está como, como más eh, hipomaníaco como más eufórico permanentemente y ese estado de ánimo esa, esa forma de enfrentarse a, 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 a la cotidianidad no corresponde no a, entonces se podría pensar que hay que esa gente tiene una patología no toma riesgos de manera muy feliz, muy alegre. Pues sí, no, 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 no necesariamente riesgos, ¿no? Sino que este. Digo, si a uno le dan una, una noticia, una pésima noticia, pues no puede reaccionar feliz. este. manteniéndose feliz. Es decir, uno tendría que cambiar el estado de ánimo, ¿no? Entonces, este, yo creo que yo creo que sí, yo creo que este. la, la felicidad podría convertirse en una patología. Y creo que. este cuando otra vez hablamos de, de, la, de la felicidad edónica o de la felicidad que, que, que tiene que ver con, con, este, con nuestro estado de ánimo momentáneo no con, con el placer no la felicidad entendida como el placer ahí yo creo que es más claro esta, esta o esta, este intento de ser feliz esta búsqueda del, de la felicidad digo de, del placer por el placer mismo no uh -huh. eh, como el hedonismo, ¿no? Que sería realmente el, claro. el, el, este, la definición de hedonismo y, y, este, y podríamos, digamos, ejemplificarlo en, en la drogadicción, ¿no? eh, Los adictos están continuamente buscando el placer y, este, pues, yo creo que ningún adicto es feliz, ¿no? Yo creo que ningún adicto se considera feliz, pero están continuamente experimentando episodios de placer. ¿no? Entonces okay. ahí hay una diferenciación entre uno y otro. Claro, doctora Elsa, el clima o los diferentes o las diferentes etapas del año inciden en los niveles de felicidad de un ser humano. Podría ser que sí, como lo mencioné hace un momento, uh -huh. eh, las cantidades de luz uh -huh. eh, pueden influir en la secreción de neurotransmisores y esto conllevaría a un mejor o peor funcionamiento del, de, del cerebro y por lo tanto de una respuesta a sentir el placer o estar felices. ¿no? Entonces yo considero que sí, pero depende también pues, de qué país estemos hablando. En el, en el Ecuador, por ejemplo, uh -huh. pues no hay mucha diferencia eh, de horas en, en la parte de verano con respecto a invierno, uh -huh. pero por ejemplo en Irlanda o en Groenlandia, si sí tenemos una marcada este, diferencia en estas horas, entonces nosotros necesitamos de la luz para poder secretar estas sustancias y esto conllevaría a tener un mejor desempeño en el placer o mejor eh, proceso de placer, una respuesta al placer o a la felicidad. entonces una persona que vive en costa y una persona que vive eh, en, en una metrópoli es, no es que sean más felices o menos felices, sino que su, funcionan de manera diferente sus neurotransmisores. No, no funcionan de manera diferente. Eh, se estaría predisponiendo a secretar más o menos cantidad, pero funcionan de la misma, misma manera. manera. Pero tienen Ajá. este. Y ahora depende, diferente. depende eh, si estamos hablando de la persona de costa uh -huh. al mismo nivel del Ecuador o de una ciudad o de pienso una costa, o sea, por ejemplo, pensamos... En, en, en Ciudad de México, Acapulco. Ajá, pues no, tenemos más o menos la misma... Este, altitud. Altitud, entonces, <laughs> el, bueno, no altitud, sino <laughs> latitud, uh, latitud. Latitud. Entonces, uh -huh. eh, ahí no habría tanta diferencia. Las diferencias eh, existirían más bien en la, las zonas de Ecuador con respecto ah, a okay. los polos. Okay. Muchas gracias. Eh, doctor Gabriel, ¿existen estudios que sustentan... ¿La felicidad vista desde la perspectiva biomédica? Yo creo que la mayoría de, los, de las investigaciones que se han hecho, tanto en animales de laboratorio como en personas, eh, van a esta parte eh, de, de, um, digamos de la felicidad entendida como el placer, ¿no? Uh -huh. Porque es muy difícil abordar la felicidad, la otra felicidad, ¿no? La, la, la neurobiología de la plenitud, digamos, ¿no? La, la, la neurobiología de ser feliz es algo muy difícil de abordar experimentalmente pero la neurobiología de estar feliz de estar contento de experimentar placer en eso sí se ha avanzado mucho ¿no? a partir de esos estudios es que se sabe que estos neurotransmisores y hormonas están involucrados en la sensación del placer en el apego en la sensación de estar enamorado etcétera no también a partir de, de estos estudios se sabe que algunas regiones del cerebro, como decía yo, el sistema ventral tegmental, el sistema mesolímico, el, el núcleo ventral tegmental y este, sus proyecciones hacia el núcleo accumbens, el, uh -huh. el, el, el cuerpo estriado ventral y la corteza prefrontal son digamos algunos de los de las regiones cuya este, digamos que, que, que se activan cuando uno tiene este, estados placenteros. Y pueden ser estados placenteros muy, muy básicos, ¿no? Uh -huh. Como eh, experimentar un orgasmo. Uh -huh. Ese tipo de experimentos se han hecho en seres humanos y los meten en un resonador para ver qué zonas se activan cuando una persona tiene un orgasmo. O cuando consume algún alimento que le fascina, como el chocolate, como mencionaba la doctora. O, este, o cuando... Eh, escucha música que, 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 este, que le encanta, ¿no? Entonces, la generación de estados de placer puede venir de muy, de muy Gracias. diferentes este, fuentes, ¿no? Desde algunas muy, muy primarias como el sexo o la alimentación, mm -hmm. hasta alg algunas mucho más, digamos, elaboradas o superiores, como la propia ideación de algo placentero, que te digan, pues a ver, imagínate algo que te produzca mucho placer, ¿no? Entonces, pues piensa uno en sus hijos o <laughs> alguna cosa así, okay. y de todas maneras, muchas de estas zonas se comparten, pero otra vez, eh, he insistido a lo largo del programa en no confundir la felicidad okay, con el placer, hacer. ¿no? Ok. Eh, pues, digamos, la felicidad la felicidad más, más este, entendida como plenitud es tal vez la repetición de esos estados momentáneos de felicidad. Si uno se la pasa más o menos feliz a lo largo del día, a lo largo de, de la semana, del mes y del año, pues uno dice, pues es que sí soy feliz, ¿no? Sí, claro. Pero no es una suma nada más de esas cosas, hay mm -hmm. otra parte. ¿no? Otra parte, ok. Doctora Elsa, ¿se le da el suficiente peso a la felicidad desde lo biológico para estudiar las necesidades de una comunidad? No lo creo. Eh, sí hay estudios biológicos referentes a, a, al placer más que a la felicidad, pero mm, siento que hace falta la integración multidisciplinaria uh -huh. precisamente para eh, tomar en cuenta los puntos de vista biológicos para el beneficio de una comunidad. Generalmente cuando eh, las personas se dedican a, a trabajar, con bienestar de comunidades, pues se fijan más en otros aspectos que no digo que no sean importantes, son muy importantes, uh -huh. pero dejan de lado la parte biológica. Si, se fijan principalmente en pues, alimentación, en sus primeras necesidades, en recursos, pero creo que sí la parte biológica como que se queda a un lado. Sería un faltante a la política pública. Sí, yo creo que sí. Okay, muchas gracias. Este, ya para concluir, este, me gustaría hacerle una pregunta a ambos. Este, ¿qué elementos consideran importantes ustedes, des, como especialistas, para que los mexicanos seamos más felices? Pues, la calidad de vida para mí creo que es muy importante, ¿Sí? eh, en la cual va inmersa alimentación. Eh, recursos de primeras necesidades eh, menos estrés todas estas eh, factores externos que también nos están influyendo y que nos dan señales pues para que nuestro cuerpo esté trabajando de una manera adecuada ¿no? uh -huh. entonces considero que si son factores externos que necesitan los mexicanos o necesitamos los mexicanos uh -huh. para tener eh, mayor felicidad ¿no? okay, doctor yo creo que los mexicanos este, ranqueamos bien en, en estas encuestas de felicidad sí. porque una de las fuentes más importantes de, de, este, de felicidad es este, la interacción con la gente. ¿no? Eso es una es, es probablemente a lo largo también del programa no, hemos, no nos hemos detenido mucho en eso, pero se sabe que el contacto personal... Desde, desde el muy físico directo no de abrazar y besar una persona, etcétera, ¿no? De apapacharla, como decimos los mexicanos, uh -huh. es algo fundamental para, para el talante, para, para tener esta percepción, para sentirse felices. ¿no? Es algo que no ocurre en muchos otros países, donde la gente es más reticente al contacto físico, incluso al contacto visual, al. al, al, al este, digamos a la socialización. ¿no? Uh -huh. Los mexicanos somos muy propensos a, a, la, a, a sociabilizar, a socializar. Uh -huh. No todo el tiempo estamos este, bueno, nos juntamos, estamos en fiestas, estamos, o sea, somos, tenemos una, hacemos mucha comunidad tenemos y eso es cultura. algo, sí, tenemos una cultura uh -huh. de la, de la. De ser sociables, ¿no? de, la, de esta interacción personal. Entonces, yo creo que eso es, es, es probablemente el factor más importante por el que México, o porque los mexicanos, o sea, la, digamos, la vida cotidiana, poco a poco nos ha, ha ido quitando estas, estas posibilidades, ¿no? Sí, las, los horarios de trabajo tan largos, el tráfico, etc. ¿no? Es mucho más tangible esto en las grandes ciudades, como la nuestra, como la Ciudad uh -huh. de México, que en las comunidades más pequeñas. Y, y este, yo creo que ese es un, un factor muy importante. Eh, de hecho, uno diría, bueno, pues ante tanto, o sea, realmente, no sé, somos estoicos, ¿no? El estoicismo también es una fuente de felicidad, sí. o la ignorancia es una fuente de felicidad, por ejemplo. Digo, este, nuestro ínclito expresidente Vicente Fox en algún momento dijo eso, ¿no? Que le dijo a una señora que... Que este, que le, decía, le dijo algo y dijo la señora, pues es que yo no sé le decía, ah, no se preocupe, usted va a ser más feliz, ¿no? Porque, porque no sabes pues sí, o sea, la ignorancia, el, el ignorar el problema, los problemas que tienes, pues te vuelve menos, no sé si hacerte más feliz, pero estás menos preocupado por las, por la cotidianidad, ¿no? Pero, pero sí, yo diría que, este, que en México eso es una de nuestras fortalezas, ¿no? Bueno, también creo, considero algo importante. Sí. La risa y los abrazos, el contacto físico, físico. provocan la generación de endorfinas ah, que bien. también nos dan placer y nos puede llevar a la felicidad. Ah, Entonces, abrazarnos. A mucho, reírnos y abrazarnos. Y, más. Exactamente. <laughs> Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Agradecemos mucho a la presencia de los especialistas y los invitamos a que nos sigan en nuestro próximo programa que lleva como título La felicidad desde las bellas artes. Hasta pronto.